Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Trejo Rosales, soy oncólogo médico. Es una recomendación muy valiosa. La autoexploración permite la detección de algunas lesiones que pueden ser de volumen superior a un centímetro aproximadamente. Lo ideal sería intentar llevar a cabo la autoexploración aproximadamente 7 días después de que se presente el periodo menstrual. Cualquier alteración que se encuentre siempre tiene que intentar reportarse con un médico, realizarse una consulta médica. Es bien importante también señalar que la autoexploración no puede suplantar nunca la realización de las mastografías o de los ultrasonidos de la mama. La alimentación balanceada es algo que ha probado en muchas enfermedades, no solamente enfermedades malignas, mantener buenos niveles de glucosa, mantener buenos niveles de presión arterial, nos puede ayudar a mantener el peso en un buen rango. Por todo esto, la recomendación es muy buena. Habría que intentar apegarnos a una dieta lo más balanceada posible, que no salten carbohidratos, que no salten grasas. Es una recomendación también muy, muy importante. Me parece que es de las más importantes recomendaciones, de los más importantes consejos que pudiéramos seguir. Evitar el tabaco pudiera evitarnos así el aumentar hasta un 10% el riesgo de cáncer de mama, por lo cual el solo hecho de suspender este hábito pudiera disminuir el riesgo de tener cualquiera de estos tipos de tumores, particularmente en este caso del cáncer de mama. Mantener un peso saludable es también una excelente estrategia para ayudarnos a disminuir el riesgo de presentar muchas enfermedades malignas, otra vez no solamente el cáncer de mama. De igual manera, yo creo que ligada a los buenos hábitos alimenticios, a seguir recomendaciones de expertos en nutriología, todas ellas nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de presentar este tipo de enfermedades malignas.